Aquí. Uf, eso de tener vida, o sea, el health bar y no solo morir de un impacto y el double jump se siente como hacer trampa. Pero eso es venir del mundo clásico de Contra. Ah, en serio, alcanza. Creo que esa fue una vida. Los efectos de paralela que no me gustan, güey. Se sienten raros. Sí, el spread consigue siendo el arma. Ah, a ver, hay que hacer esto con cuidado. Eso. Porque las armas, parece que aquí si las agarras más de una vez, they stack up, entonces tienes más poder. Ahí me acabaron. Pero al principio puedes pedirle que te guarde las armas. ¡Wow! ¡Ah! Ni siquiera vi que me pegó. Creo que me debería quitar del camino. ¡Ay! ¿Ya? Hasta ahí llegué. No. Ajá, debo de usar ese dash más. Para quitarme del camino de los misiles o... Ok, hay que subir. Enemigos por todos lados. Ah, justo caí en el disparo. Uf, uf, la piedra, ¿de dónde sale la piedra? Lo que necesito. Ahí era el dash. Ok, pues para estar jugando el demo, la verdad, este Contra Galaga Mission está padre. ¡Tum! ¡Pum, pum, pum! Ese era el arcade mode. Vamos a ver el story mode. Entonces hace rato traía el overload heal y el weapon retention. Ese me gustó. Vamos a ver si el HP boost. Galaga. Galuga. Galaga. Claro que no era Galaga. Ah, esto tiene historia. Esa, ella es un personaje que en el arcade puedes escoger. ¿Qué es esto? Ya se ve como Mortal Kombat.
Es como en la guerra de los mundos, ¿no? Empiezan a caer meteoritos que no son meteoritos. Ok, ahora llegamos nosotros. ¿Seis meses después? Let's review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. We've confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga, following the meteor event earlier this year. Okay, bueno, ahí se ata que son extraterrestres, ¿no? Immediately dispatched the GX army, as they were in the vicinity for military exercises. Y se los echaron a todos. They seemed to be making headway until 3 days ago, when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took him out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Something on Earth. Emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates align squarely on the Galuga archipelago. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons? The Federation banned them decades ago. That's right, Lance. We have muchos personajes. Destructive power of that magnitude falling into the wrong hands. My weapons division at Henriksen Industries confirms those readings are consistent with the components of a gravity bomb. Even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts, climate disturbances, or worst case, a potential black hole. Bill, Lance, given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra unit. Your primary objective. En la época de Nintendo. Solo lo que necesitamos saber es a dónde vamos a disparar. If at all possible, locate the GX army and report back with their current status. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. A remote hideout, missing super soldiers and a doomsday weapon. Sí, esa es la receta de un videojuego. Hell of a Friday. Está bonito, gráficamente está bonito. Time to introduce ourselves. Hell yeah, brother. Take a moment to practice movement, jumping, and shooting. Doyle tells me all Contras can jump a second time in mid-air or dash horizontally. Simply incredible. You can aim with more precision by holding down aim lock. Como RT. Creo que ese justo es el botón que no sirve en mi... Ay, en serio. En mi control, en efecto, no sirve. Bueno, tener un handicap nunca le ha hecho daño a nadie. We've accessed the weapon delivery network and we'll be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapon types. No. ¿Quién soy yo? Yo soy Lance, ok. ¡Ah, no! Ah, sí le alcancé. Ajá, esto en el arcade está mucho más rápido. Sí, pues en historia. Pero él no va a disparar, ¿ok? Yo solo soy el único rato disparando. Ok, claro, porque aquí la historia me está enseñando a jugar. No quiero el laser. Sí, ya sé cambiar las armas. No, no quiero el flamethrower.
weapons have a secret overload function. You sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Como LT. A ver. No entendí cómo. Try the overload function now. I'll send a replacement weapon immediately. Okay. Ah, okay, no estoy claro, no estaba entendiendo. Ah. Sí, pues ya entendí. Está poderoso eso, está interesante como arma. Y claro, pues te deja más estrategias, ¿no? Creo que además en el puedes usar ese dash en el salto. ¿Quién es este? ¡Ah! It's been a while, Lance. Enjoying the island so far? Well. If it's not the GX Army's mascot. Hey, Stanley. If the EMC was gonna stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Your lucky day then. They sent two. I suppose so. At any rate, stay alert. These guys aren't messing around. You alone? Where are the special forces? I lost contact while running advanced recon. Probably signal jammers or something. I'm not worried. Put that in your report. I'll keep in touch. Just in case things get too hot for you, Connor. I heard Stanley's update. Let him worry about the GX army. You two focus on finding the enemy base. Understood. No me gustan los láseres. Bueno, no sé. Ay, un agachado funciona ese dash. Me gusta. No alcancé a caer. Está muy alto. Sí, creo que ese botón que no funciona podría ser útil. ¿Qué queremos? Ese otro botón también está fallando. Ah, ok, ya no haces más stacking que el primero. Ok. You've reached the enemy base. Me pregunto si en este punto valdría la pena sacrificar tu arma. En realidad la otra es la pesada, la cuando te rodea. Se quedó el láser ahí. Ok, aquí. Ah, me distraje. Ah, también me distraje. No. Ok. Sí, no es tan difícil en realidad. ¿Qué es el C? Ya no me acuerdo. Ah, no. Está mejor esto. Vamos a ver, a subir. Ok, ahora las rocas. ¿Cuál es el patrón? Ajá, ahí está una roca. Supongo que también las puedes destruir como antes, pero... Ah, y también te puedes hacer de estos cuates. ¿Qué me dio? No vi. ¿Ese? Ay, se me fue esa arma. Look.
esto está más interesante. No, lo tiré. Bueno, ese no está tan difícil porque... Así está bien difícil. ¿Y aquí cómo le hago? No. Sí, pues eso no lo estaba esperando. De frente. ¿Cómo? Ay, qué claro. En vez de aprender a hacer las cosas, las hago como quiero y no sale. Ok, creo que ya vi el patrón. Pero lo que, con lo que no contaba. Wow, eso sí es nuevo. Se electrifica el piso. Puedo ir de un lado o del otro. Vamos del otro. No se ve divertido. Bueno, sí se ve divertido. Wow. Este es el Red Falcon. No, bueno. La temática alienígena está intensa. Ay, no sé, me dañarán si vuelvo, si camino sobre eso. Ah, sí me daña. Bueno, esta la voy a sacrificar. Uf, ¿qué es esto? Sí se pone como bullet hell. Uf, pero ve esos gráficos, cuántos años desde el Nintendo y ahora esto. Hermoso. Y este es el demo, ¿eh? Les tengo que decir eso. Ajá, ahí está. Fabuloso. Muy bonito, muy bonito.